Hola, yo soy Guillermo. Hoy en este episodio de Mundo de Real aventaremos en las selvas de Venezuela para ver lo que deforestación ha hecho al país. ¡Vámonos! Ahora estamos en una selva, pero esto es una selva de todos. Mira, a todos los árboles. Allí, allí, allí y allá. Hay muchos árboles aquí. El problema no es muchos árboles, pero cada segundo de la selva está destruido. Sí, es verdad. Venezuela es uno de casi 6 países que tiene las selvas. La selva quita un tercero de carbon dioxide del ambiente. Pero debemos ver el lado de ciencia. Las hojas del árbol toman carbon dioxide del aire para hacer azúcar. Se pone oxígeno en el aire del proceso de fotosíntesis. Los seres humanos usan lo para respirar. El ciclo continuará otra vez, pero si la selva aumentaría, entonces la temperatura del mundo aumentará y el caliente global continuará. Las capas de hielo estarán desaparecidas. Deforestación continúa. Esto hará los océanos tener frío y elevarse también los ríos. Eventualmente, el agua fría matará los animales acuáticos. Después que el mundo estuviera de la edad del hielo, el mundo quedará como esto en la edad del hielo por 1,000 años o más. El mundo alrededor de nosotros está cambiando. Nuestro trabajo es pararlo y hacer el mundo un lugar mejor. Miramos la semana próxima. Vaya con Dios.